Conocí a Heidis en su época de renovación, de reinvención que tuvo, periodo que abarcó desde el año pasado hasta estos días. Se nota que cambiaron su esquema en todos los apartados, tanto la cuestión de diseño, e incluso me atrevería a decir, aunque sin asegurarlo así, muy probablemente también en el sonido se renovaron. Yo conocí a la marca primero con el AP80 Pro X y luego con los MS3. El orden de mis videos fue distinto a lo que digo en este momento, ya que un DAP me toma bastante más tiempo en analizarlo con detenimiento. Así que solo hago este paréntesis para aclarar. Pero todo esto con el fin de decir que el orden para conocerlos en esta posible nueva faceta fue diferente a lo que canónicamente está realizado, ya que su primer lanzamiento será el último in-ear que revisaré de ellos, los MS5 Dark Angel. No se alarmen con esa expresión. Por supuesto que si liberan otro in-ear y Heidis lo envía, con gusto lo mostraré en el canal. De hecho, aún queda algo pendiente con ellos que oficialmente será liberado en unas semanas, así que manténganse al tanto de sus redes. Por supuesto, en este punto estarán en la descripción de este video, así como el enlace directo a la página donde puedes comprar este audífono en caso de estar interesado, con la merecida recomendación de ver este video antes para definir si tu inversión vale la pena, ya que no estamos hablando de un auricular precisamente barato al valer $400. Bien, iniciamos en orden, como es costumbre, con el empaquetado. Equiparable a su costo, situación que yo no lo veo como algo a destacar, sino algo obligado dentro de este rango. Heidis nos tiene acostumbrado a una presentación muy completa, aunque en esta ocasión observamos un embalaje de mayor tamaño, con un diseño que sirvió de base para sus futuras salidas, algo que considero muestra mucho de su identidad, al menos en esta nueva faceta. Pero yo me atrevo a decir que con este modelo entró precisamente a esta nueva etapa. Nos encontramos con los auriculares dispuestos en una forma en la que hace remembranza su mote del ángel oscuro, y al retirar esta capa nos encontramos con una abundante cantidad de accesorios, con las puntas para vocales graves y balanceadas en la parte superior, así como también las boquillas para incrementar la respuesta tanto a graves, agudos, en una placa de metal. Accesorios que considero importantes ya que este audífono es sumamente sensible a esta clase de cambios. Regularmente me agrada dejar los audífonos en su configuración por default, aún habiendo experimentado cambios interesantes con esas y muchas otras puntas. Esto pues para mantener de mejor manera la memoria de cómo suena un audífono para así compararlos más rápido con nosotros. Pero con los MS5 me agradó más la combinación de boquilla plateada y puntas para graves. Más adelante mencionaré por qué. Nos encontramos con un case sumamente bonito, de gran tamaño, cubierto con piel sintética, con una terminación que se percibe sumamente premium. El espacio en su interior es bastante grande, además de estar recubierto de un material muy suave. Así, protege a los audífonos de agentes externos contundentes, pero también evita que se rayen con el movimiento interno. Dentro de este case, encontramos el cable. Aquí, doy muy buenos comentarios. En tonalidad cobre y café hacen muy buen juego con el estilizado del audífono, pero además, cuenta con una construcción sumamente robusta. Es, junto con el cable de los MS3, de los mejores que he podido probar si es que estamos hablando de una configuración que no cuenta con plugs intercambiables. Hablando de eso, la terminación es de 3.5, hasta donde sé, no hay opción de cambiar otra salida como sí ocurre con el MS3 o los MP145, pero puede que esa sea una ventaja y ya comentaré por qué. La conexión proximal es de dos pines de 0.78 mm, cuya base es una construcción funcional muy buena para obtener un mejor ajuste, un mejor agarre. Muestra con color la letra y la nomenclatura en la que estamos sosteniendo de su lado. En cuanto al diseño de los MS5, en lo personal me parece bastante interesante lo que tenemos aquí. Construido en una aleación de aluminio con una terminación muy bien realizada en técnica CNC, la placa frontal, hecha de resina, deja ciertas aperturas que en un diseño Heidis menciona hace referencias a alas o plumas de estas alas, las cuales cubren un panel dorado. Eso podría hacer pensar en un diseño semiabierto, pero no es así. No es, por ejemplo, como el FH5S, pero no lo percibo de esta forma. No creo que sea de esta configuración. Más bien puede funcionar como una ventila para ayudar a liberar la presión del aire y que de esa forma no exista mayor problema o que exista alguna otra situación sobre la comodidad.
Eso es un punto muy importante aquí. Todo este conjunto de tonalidad oscura y dorada en lo personal me fascina. Si lo vemos en un lateral y comparándolo con el MS3, ya notamos que, aunque conservando la forma, es de un tamaño más prominente que este. Y dentro de ese punto, aunque no tiene una fisionomía propiamente universal, al igual que su hermano menor, cuenta con un reborde en la parte superior que ayuda a ajustarse a la cima del oído. Desde aquí ya vemos la ventosa principal para liberar la presión del aire, la cual es un poco más grande de lo que podemos observar en el MS3. La boquilla, como dije, es extraíble mediante sistema de rosca, existe una dirección ergonómica hacia el canal auditivo. Un dato muy curioso, las boquillas del MS3 sí pueden ajustarse al MS5, aunque claro, deja una distancia un poco más pequeña, un poco más corta. Sin embargo, al querer colocar las boquillas del MS5 al MS3, estas no ajustan de forma adecuada precisamente por la diferencia de tamaño. Me parecieron ser audífonos cómodos, aunque sin duda al ser muy robustos en su zona interna, para aquellas personas con oídos pequeños sugeriría el hecho de reconsiderar el adquirirlos. Por esa robustez provocan que el aislamiento pasivo de ruido sea bastante mayor al promedio, por lo que si estás buscando un audífono para aislarte casi de forma completa tu entorno, podrían ser una muy buena opción. Sobre las especificaciones técnicas, tenemos características muy raras. Cuenta con una sensibilidad relativamente baja de 104 decibelios sobre milivatios y una bajísima impedancia de solo 5.3 ohms. Esto podría despistar a algunos, haciendo pensar que se trate de un auricular muy fácil de mover, cuando es todo lo contrario. Estamos acostumbrados a pensar que baja impedancia es sinónimo de mover un audífono con facilidad, y si bien la mayoría de las ocasiones es el caso, no lo es cuando la impedancia es en extremo baja, ya que opone mínima resistencia al paso de corriente, lo que puede generar ruido de fondo y por lo tanto un mal desempeño sonoro. Por otro lado, retomo lo que digo en la sensibilidad, la cual también es baja, por lo que requieres una fuente potente por un lado, pero un excelente control de voltaje por otro. La sugerencia aquí es tener con un dispositivo que cuente con una impedancia de salida lo más cercana a cero. De lo contrario, existirá hiss al escucharlo. Un celular promedio no cuenta con esta clase de parámetros. Por esa razón es que comenté hace rato que es bueno el cable que cuente solamente con salida de 3.5, ya que en un dispositivo muy potente, haciendo uso de su salida balanceada y sin adecuado control de voltaje, podremos obtener este fenómeno no deseado. Claro, si estamos hablando de un equipo dedicado especialmente como un DAP como mi iBASO DX160, el cual cuenta con una impedancia de salida de 0.46 ohms, no existirá problema. Pocos dongles cuentan con un buen desempeño en este apartado. O bien puedes añadir un adaptador de impedancia para incrementarla de forma externa a tu dispositivo fuente. Sobre la configuración de drivers, contamos con un auricular híbrido, ya que combina dos clases de tecnologías en un mismo audífono al tener un driver de tipo dinámico y cuatro de armadura balanceada. El primero, de 10 mm de diámetro, dedicado a las frecuencias graves, hecho de una combinación de silicón líquido rodeado por una capa de Kevlar, según Hydis, el cual le da una combinación de mayor elasticidad y una rápida respuesta. Los otros drivers de la marca Sonion, dedicados a todas las frecuencias, incluyendo también a las bajas, son un añadido para hacer el sonido más completo, nuevamente según Hydis. En un auricular híbrido podemos hablar de muchas cosas: mayor precisión y detalle, mayor especialización en cada frecuencia, entre muchas otras cosas, pero lo más importante de todo esto es lograr un adecuado crossover para obtener una adecuada coherencia. Es decir, que todo suene como debe de sonar, en una amalgama bien hecha y no en un timbre dispar entre frecuencias. ¿Hydis logra esto? Bien, vamos a ese punto. Sobre el sonido puedo decir que ha sido uno de los auriculares que más trabajo me ha costado definir a pesar de varios meses de uso. Contamos con una gran cantidad de virtudes, pero también desventajas. Se nota que fue el paso inicial que Hydis hizo para lograr demostrarse a sí mismo en esta nueva etapa. Y sabemos bien que a veces los primeros pasos pues son el resultado de experimentos que definen si continúas sobre esa misma línea o mejor pules lo que ya está bien hecho y haces a un lado lo que no, aquello que falta obviamente de pulir. Empezamos primero con lo bueno. Los MS5 cuentan con un nivel técnico bastante alto. Contamos con una separación instrumental asombrosa, una escena sonora muy amplia y sobre todo la sensación de dar una gran cantidad de espacio, por lo que será destacado en sobremanera al mostrar un sonido muy tridimensional. Todo se percibe como si el sonido estuviera dentro de una enorme bóveda. Ya lo mencioné con los MS1, no sé cómo lo hacen con ese auricular y con los MS3 y con mucha razón en los MP145, Hydis logra presentar un sonido que resulta muy inmersivo, bastante holofónico, aunque con los MS5 creo que haré un paréntesis un poco más adelante. La firma que tenemos aquí es en U, aunque una U bastante extraña.
Y aquí vamos con lo malo. Si has visto una gran parte de mis videos, podrás intuir que yo le doy mucho valor a un audífono que muestre un sonido que sea muy inmersivo, muy holofónico. Los audífonos que he listado muy arriba de mi top, por ejemplo, cuentan en su mayoría con esta característica. Los MS5 dan una gran sensación de profundidad, sin embargo, en una gran mayoría de canciones que aprovechen esta característica, se va a percibir como una cúpula o una bóveda cóncava. Mucho al frente, poco en las zonas cercanas al centro y muy amplio en los extremos. La sensación que deja es algo extraña y todo esto es producto al tipo de afinación que tiene este audífono. Es extraño contar con un carácter que sea relativamente oscuro, pero que solo sí se defina por el cuerpo que tiene las frecuencias medias en su zona baja, la cual se percibe diferente al resto del sonido. Hace rato mencioné que los graves cuentan con un equilibrio en sus zonas, sin embargo, si tenemos un carácter así, sumado a medios que estoy describiendo, obtenemos un sonido hueco en el extremo bajo de la respuesta de frecuencia. Aquí diría algo que tal vez podría parecer una contradicción, pero quedará muy claro con el ejemplo que voy a decir. Hay mucho cuerpo en los medios bajos, no al grado de oscurecer al sonido en general, como el desastre que hace Fio FH15, por ejemplo, pero inmediatamente se distingue esa situación. Sin embargo, aunque hay mucho cuerpo aquí, aún así se percibe hueco por la poca densidad y textura que tiene. La gráfica de respuesta de frecuencia de los MS5 no luce tanto en la forma en que se escucha en la realidad. Incluso pensarías en un auricular relativamente equilibrado. Y es que en cierta forma lo es. La cuestión con esas firmas como las que se ven en esa gráfica, y los expertos en materia ya lo conocen muy bien, es que si existe mucho cuerpo en zonas donde están aparentemente equilibradas, solo tendrás un sonido muffled, poca claridad. El ejemplo sonoro que por excelencia en este punto para demostrar lo que escucho y que ustedes puedan identificarlo, el Coltis Bass de Mick Gordon del soundtrack de Doom Eternal. Hace mucho tiempo hice un video del soundtrack de este juego y ahí menciono esa tonada, la cual es un meme en la comunidad de Doom, al decir que Mick Gordon hizo una sierra eléctrica como un instrumento musical, justo en esta parte. Riffs imponentes, poderosos, mucha energía, algo característico del djent, y la participación de estos elementos se encuentra precisamente en el rango medio-bajo. Excelente y épica sensación cuando la transición de graves y medios está bien realizada, es decir, justamente en la zona de medios-bajos, pero muy obtusa, muy gruesa y sucia cuando apenas deja una zona de transición entre estas zonas, y no necesariamente debido a bloating o sangrado. ¿Cómo pasa en los MS5? Imaginen esos riffs que mostré hace un momento, pero mucho más gruesos. Enérgicos sí, imponentes sí, pero se escucha todo como uno solo. Hay muy poca textura aquí. Aquí suena como una sierra eléctrica cortando la madera más gruesa que puede existir. Aquí es el único punto donde considero que la separación instrumental tiene un desempeño inferior comparado al resto de frecuencias. Esta afinación solo en esta zona explica que no siempre un sonido equilibrado en la respuesta de frecuencia es sinónimo de un buen sonido. Entonces, por esa razón que comento y por lo que veremos más adelante es que decimos que este audífono no es coherente. Ahora, si apartamos a los graves por sí solos, realmente hace un muy buen trabajo, bastante mejor que MS3 sin duda lo hace. Hay buena fuerza, energía, pero nada que resulte mayor de la cuenta, buen control ahí. Y gracias al cielo que esto pasa así, o si no aquí tendríamos otro FH15. En las percusiones de American Sweethearts de Fall Out Boy tenemos buena profundidad, un golpe característico, notorio, pero no al grado basshead con los MS5, buena textura y limpieza aquí, aunque por lo visto en los medios el decaimiento no resulta del todo natural y esto es más notorio nuevamente en el rango medio-bajo cuando hace acto de presencia con mucha imponencia, como por ejemplo en Fortress de Cobra and the Lotus. Sobre subgraves, pues existe una buena participación, resultan muy agradables de escuchar, el retumbe que se siente en los MS5 es prominente, pero su aparición es relativamente breve. Nuevamente, se agradece que se actúe de esta forma, si no, el audífono haría bastante honor a su nombre al tener un perfil oscuro en demasía. Ahora, no por ello que mencioné en el rango medio-bajo es que tenemos un pésimo comportamiento en esas frecuencias. Sin duda, no es la mejor participación, pero logra hacer muy bien su trabajo siempre y cuando no tengamos una canción con un énfasis tan marcado luego de los 200 Hz. Por ejemplo, en Coming Back For You de Firewall DML existe una rica variedad de detalles expresados en los medios bajos y medios propiamente dichos, y sin considerarlos transparentes por obvias razones, sí puedo hablar de claridad.
Ya ven por qué me costó tanto trabajo explicar el sonido de este audífono. En escenarios con mucha presencia de esas frecuencias en una ganancia muy alta, se satura en gran manera. En cambio, en canciones que cuenten con una sensación más relajada, más tranquila, el nivel de detalle que se percibe es bastante alto. Sobre los medios altos, tenemos aquí otro punto que tal vez no es tan favorable, al menos en ciertos escenarios. Aquí el ascenso es un poco más marcado, por lo que en canciones con una gran presencia alrededor de los 3, 4 y 5 kHz podrían escucharse algo punzantes, especialmente si las canciones no están bien grabadas como ocurre con Come Clarity de In Flames. En cambio de The Great Deceiver del mismo grupo, no existe esta clase de problemas. En escenarios de sibilancias, pues extrañamente también existe algo muy similar, canciones con ciertas deficiencias en su grabación como Je ne marche de Alice, o Alice, se nota un poco esa situación. En cambio, en No Más de Anna Tijoux, nada de sibilancias, a pesar de que es un escenario relativamente complicado en un audífono que sí sea sibilante. Con los agudos, tenemos una buena extensión, no a nivel de gama alta, pero se defiende muy bien en su puesto. Se escuchan con buena claridad y textura, no se excede en brillo y la ganancia que se presenta aquí resulta noble con el usuario que no quiere una sensación estridente en su escucha. Lamentablemente, en escenarios ya comentados, pueden quedar algo ocultos si es que existe una gran cantidad de elementos en el rango medio-bajo. Con esto, aprendemos que no solo los graves pueden ser intrusivos, ya que otras frecuencias también podrían producir esta clase de situaciones. Cuando existen canciones con buena limpieza y control desde el origen, como en Secret de Burma Boy, donde hay ciertos tintineos y también algunos hi-hats, se logra distinguir de muy buena forma en los MS-5. Entonces, con todo lo que acabo de describir, podemos definir que, como lo he dicho en varios videos recientes, no todo es tener un alto nivel técnico. La tonalidad es muy importante. Ya había mostrado audífonos que hacen muy bien ese apartado y que salen del estigma del que una gran parte de auriculares Chi-Fi se hicieron fama. Lamentablemente, no es el caso de los MS-5 al no mostrar un sonido natural ni coherente, al grado que incluso en escenarios donde podrías tener cierto pensamiento, no sé, decir, ese audífono es oscuro, en algunos escenarios no lo es, no es así. Su balance tonal no es adecuado, ni comparado con auriculares de otras marcas o incluso de la misma Hi-Dis. Es esto lo que me hizo demorar y bastante el poder describir para mí en este punto, para mí mismo, cómo era el sonido de ese audífono, para así poder explicarlo a ustedes. Una ventaja que tenemos con ellos es precisamente la opción de poder modificar el sonido de forma pasiva con las boquillas y las puntas que incluyen. A mi gusto queda descartada la combinación de boquilla plateada con puntas para vocales, ya que aunque adelgazan la zona que creo que debe de corregir y lo hacen bien, lamentablemente hacen más gritones a los medios altos y altos. En cambio, una combinación que me agradó bastante fue la de la boquilla plateada y puntas para graves. Sí, descontrolamos un poquito los bajos, pero nada que sea un desastre, en aras de hacer una transición bastante mejor realizada a los medios y adelgazando a los medios bajos, por lo que habrá más limpieza aún en canciones con realce en estas áreas conflictivas para los MS-5. Se conserva el tuning extraño, eso sí, pero ya se corrige de una mejor manera. Obtenemos un resultado similar con la boquilla roja y puntas para vocales, pero se suaviza el sonido perdiéndose un poco de resolución. Otra forma de arreglar el problema de tonalidad y que puede ser aplicado de forma muy sencilla es reduciendo 1.5 decibelios en la banda de 250 Hz y 2 decibelios en la de 500 Hz en un ecualizador. Esto hunde a los medios bajos, que es precisamente lo que queremos para que no estén tan enfrente. Salvo que te guste un perfil dirigido en medios, pues es la solución que yo encuentro. Claro que, si quieres ser más preciso, la ecualización paramétrica es la respuesta. ¿Es pecado ecualizar un audífono? Para nada. Créeme, quienes dicen eso, en una gran parte son los que más modifican el sonido con cables, stickers esotéricos y demás mafufadas. Así que tú dale, experimenta con ello. Puedes encontrar cosas muy interesantes y aunque no todos los audífonos se adaptan bien a la ecualización, hay otros que revelan un potencial que probablemente no habrías imaginado. Es muy raro que yo ecualice, pero de vez en cuando me adentro a terrenos desconocidos. Bien, así como fue difícil definir su sonido, también fue difícil saber en qué lugar podía colocarlo en mi top personal. Tremendo en capacidades técnicas, pero malo en balance tonal. Lo primero sí es equiparable a su precio, incluso me atrevería a decir que va unos pasos más adelante, pero en lo segundo ocurre todo lo contrario. Varios circulares más baratos dan cátedra de esto a los MS-5. Sumamente discordante, sí. Justo como podría sonar la trompeta del ángel oscuro que puede anunciar el final de todo.
Si quieres una opción más segura, por supuesto, está el MS3, que, aunque como dije en su video, también hay cosas que arreglar en su tonalidad, pues hace un mejor trabajo, aunque teniendo una menor capacidad técnica que el MS5. Además, no tendrás que romperte la cabeza en conseguir una fuente adecuada a ese audífono, porque sus specs son un poco más acorde a un auricular mucho más eficiente. Bien amigos, finalizamos con este video. Si llegaron aquí, en verdad, muchas gracias, se aprecia el apoyo que dan todos ustedes. Gracias nuevamente a Hades por la confianza. Recuerden, el principal motivo dentro de todo esto es disfrutar tu música. Encuentren joyas ocultas, redescubran canciones que hace años llegaron a escuchar con tanto gusto y por supuesto aprecien el trabajo que los artistas realicen descubriendo matices en cada instrumento. Si la vida nos lo permite, nos vemos en la próxima.